Cerebrotes, qué bendición saludarlos. Miren que hice un cómic de la historia de América utilizando herramientas de inteligencia artificial gratuita. 4 viñetas. Si le quiero colocar texto, se lo coloco. Si no quiero, no se lo coloco. Y si alguna de esas no me sirve, la puedo mandar a redibujar. Me demoré aproximadamente 4 minutos. Te invito a que veas el paso a paso de cómo lo hice en una herramienta gratuita que me permitió llevarlo a un PDF. Aquí está. Por si lo quiero llevar impreso a la clase, por si lo quiero llevar en digital a la clase, para presentarle a mis estudiantes lo que realmente quiero, y es contenido de calidad, contenido altamente didáctico para que se motiven a leer. Si le quito los textos y les digo a ellos escriban la historia, sería una gran idea. Quédate, en este video te lo cuento y es supremamente corto, no es nada difícil, casi que puedo decir que se hace solo, gracias a la IA y a la articulación de todo esto. Ay, profe, ¿y es gratis? ¡Qué cómic tan bonito! Sirven bastante para clase, ¿verdad? Ay, cerebrote, sí lo vieron, ¿no? Imagina presentar tu contenido didáctico a los estudiantes de esta forma. Puede funcionar, y si no, de pronto, al menos para divertirnos, funciona y funciona bien. La herramienta de la semana, de esta semana, hoy lunes, se llama iComic Factory. Y la vas a encontrar en una página web abierta, gratuita inicialmente, que se llama iFactory.com. ¿Cómo la vas a encontrar? Aquí en la descripción del video te lo dejo, pero por si no, simplemente colocas Comic Factory ahí, le das Enter en Google o en cualquier buscador y aquí lo vas a encontrar. Mira, es el primerito que sale. Bien, dice que la generación es gratuita. Sin embargo, más adelante empieza a decir que se va a ir demorando un poquito si usted elige la opción gratuita, y si lo quiere pagar, ya usted verá cómo lo paga. Lo primero es ingresar, lo segundo es registrarnos, Get Started for Free. Recuerde que es gratuito. Y en un momentico de una vez arranca. Fíjese que no me ha dejado todavía registrarme porque me va a dar cómics abiertos. A ver si funciona, ¿ok? Lo primero que tengo que elegir, aquí está, y lo voy a ampliar para que lo veas muy bien, acá está. Es el tipo de cómic a la izquierda. A mis estudiantes les encanta el japonés, el americano moderno es interesante. A mí me gusta el americano de los 50, un poquito más atrasadito. Tú pruebas el que te guste. La grilla, que significa las cuadrículas, cuántas imágenes quieres. Si de a 3, si de a 2, si de a 1, organizadas así. Este tiene 3 y aquí abajo tiene 1. Este tiene 3 y aquí abajo 1, fíjate cómo las organiza. ¿Listo? Yo voy a elegir la 2, que me parece interesante, y fíjate que aquí voy a escribir lo que quiero. Lo voy a solicitar en español a ver cómo funciona en español y te darás cuenta de lo que quieres. ¿Listo? Quiero la historia de América. Simplemente le voy a escribir la historia de América. Tú mirarás ya con las pruebas que hagas para qué parte de tu contenido, de tus competencias, funciona. ¿Listo? Quiero un cómic sobre la historia de América. Y le voy a dar Go. ¿Bien? En un momentico, no se demora arriba de 2 minutos, él empieza a producir. Lo que él me invita ahorita es a registrarme en el pago para motivar a que se haga más rápido. Pero si tú no tienes afán y puedes esperar los 2 minutos... ¡Oh! Ahí está, mira, empieza a llenar este circulito y en un momentico ya está. Este es el gratuito, recuérdalo. Si lo quieres pagar, simplemente lo pagas y te lleva bastante más rápido a lo que es. ¿Bien? Y como te dije, 2 minutos y medio más tarde tengo mi cómic. Y fíjate lo interesante. Esta es la viñeta 1, esta es la viñeta 2 y esta es la viñeta 3. Cada una de estas, junto con esta que está ahí como, no sé, habría que mirarla, se pueden mandar a rediseñar. Cuando yo me paro sobre la imagen, aquí abajito dice redraw, o sea, redibujar. Yo la puedo enviar a dibujar de nuevo y espero a ver qué pasa. Aquí arribita, en donde dice caption, vas a colocar los subtítulos. Es decir, que ya no están solo las viñetas de dibujo, sino también hay viñetas de texto. Esto lo puedes después editar en algún editor como Canva o algo, porque inicialmente lo que necesitamos es descargarlo así como está. Ya te digo cómo lo hacemos. Si no te sirven estos textos, sino que lo dejas sin texto, si tus estudiantes son los que lo ponen, que sería una super idea, lo podrías hacer.
Ahora, cuando esto ya está redibujado, mandamos a impresión. ¿Listo? Vamos a esperar 30 segundos más para mandar impresión y decirte cómo lo puedes llevar, sea un PDF, sea un archivo de imagen o sea un papel. Aquí entonces ya está el redibujo. Le puedo dar tantas veces como sea necesario o, en el mejor de los casos, si no se adapta a lo que estamos buscando, le colocas un parche encima o buscas otro dibujo y lo cargas. La idea es contar una historia por medio de un cómic. Cuando le llegamos a nuestros estudiantes con eso, eso funciona. Listo. Entonces, aquí, si tú lees los títulos y te sirven, los dejas. Si no, los quitas y le vas a decir print. Aquí debajo mío dice print, que es impresión, o save. ¿Listo? Si yo le doy save, de inmediato él manda un guardado. ¿Listo? Y si yo le doy print, que es imprimir, él de inmediato me envía una página como la que te estoy mostrando, que es la más interesante porque me lo deja guardar como PDF y me saca la hojita limpia, míralo, limpia. Entonces aquí arribita me dice guardar como PDF, aquí debajo me voy a correr un poquito, aquí debajo mío dice guardar, simplemente le tengo que decir sí, guárdeme eso como un PDF, guardar, y lo guardo en donde quiera. En este momento lo voy a guardar en descargas. Listo, historia de América, y lo guardo. Ok, en un minutico o menos, aquí ya está, mírenlo, me quedó un PDF con eso. Es decir, que yo ya lo tengo en mi poder, ya me lo puedo llevar en mi celular, en mi disco, en mi correo electrónico o impreso. Eso lo puedo imprimir y ya está. Y le llego eso a los estudiantes, se lo llevo y wow, cómo funciona de bonito. Cómics para clase, en una aplicación, hoy, lunes de aplicaciones, que se llama iComicFactory.com. Bien, espero que te guste, espero que lo pruebes. Prueba con células, qué pasa si no son ciencias sociales, sino ciencias naturales. Qué puede pasar si es emprendimiento, inclusive ética. Vamos a combinar contenido con herramientas didácticas, con todo esto que estamos dando para que la inteligencia artificial nos presente cosas bonitas. Claro, no es perfecto, pero es un gran avance. Y poco a poco vamos a ir perfeccionándolo para llevarlo mucho más allá. Yo soy Luis Fernando, esto es Cerebrote, una comunidad de profes para profes que se ha encargado de venir a buscar la mejor forma de presentar contenido para mis estudiantes y que sean felices. Yo soy muy feliz haciéndolo, ¿tú eres feliz haciéndolo? Un abrazo desde el cerebro, suscríbete y no te pierdas que día a día vamos a ir publicando contenido de altísima calidad para que tus clases, mis clases y el impacto que lleguemos a tener con nuestros estudiantes mejore y mejore bastante. Hasta pronto.